Pues ver si tu carga. ¡Ey! ¡Let's go! Será Trifuerza. ¡Oh, baby! Me encanta. Oh, madre mía, qué música. Ya estoy enamorado, ¿vale? Ya literalmente estoy enamorado. Joder. Vamos a comenzar. Spanish. Se viene. Oh, estoy deseando saber cómo va a salir esto. Oh, este juego no tenía muchas ganas. Oh, esta música. Let's go. Adoro esta música. Link Zorrito. Ok, pues empezamos ahí. Vale. Estamina para rodar. Oh, wow. Quiero ver una cosilla de las opciones. Nah, esto está bien. Vale, sí, voy a jugar lo normal. ¿Qué es esto? Oh my god, me encanta. Super fan. No sé qué significa. Vale, imagino que por aquí no puedo pasar. Vale. Entra primero aquí, a ver qué sale.
¡Ey! No puedo destruir nada de esto. Por ahora. Básicamente un palo. Ok. ¡Oh! Vale. Vamos a ponerlo mejor en la Y. Tengo un palo. Vale, no le puedo hacer nada a esas piedras, creo que se llaman. ZL. No puedo entrar ahí. Tumba del héroe. Pues entonces quiere decir que yo voy a morir ahí. Aparezco de nuevo. ¿Qué es ZL? ¿Qué es lo que hace? Ah, es para fijarlo, creo. No, no lo es. Me pregunto qué significa ZL entonces. El palo es resistente, por lo que veo. Está mirando. Oh, está viendo el cofre. Vale. Estaba mirando, digo, ¿qué está mirando Tunic? Y digo, ah, vale, que es el cofre que hay abajo. Claro. Gachón, lo que quieres es las riquezas. Qué guay, tío. Pueblo. Pueblo bloqueado, básicamente. ¿Esto qué es? Mi padre tocando el piano al fondo. O sea, ¿que con esto te curas o cómo es la cosa? Ah, los enemigos vuelven a aparecer. Vale. ¿Una especie de aguardar partida o algo? No sé. Vale. Llave. Mucho enemigo aquí. Puerta de colores. Soy azul. Holy shit. ¿Qué es esto, tío? Mica de Zelda. Oh.
lo que estoy viendo ahora mismo. O sea, wow. Menuda. Okay. ¡Oh! ¡Qué satisfactorio! Tío. ¿Por qué es tan satisfactorio el sonido, tío? Vale. ¿Qué hay ahora? ¡Oh! Vale. Ok. Puedo andar en el aire. No sé hasta dónde, a dónde estoy yendo, pero... Mola. Oh, what the fuck? ¿Qué? ¿Esta Zelda? Bloqueada por esos tres poderes. Yep. Okay. Ay, qué mono. Porque ya he salido de eso. Entonces, ¿ahora qué? Me imagino que entonces si tú tocas una de estas estatuas, pasas el día y a la vez te curas, ¿no? No sé. No lo entiendo muy bien. Pero supongo que sí. Y mola mucho. Entonces, a ver si lo he entendido. Si yo entro... Cerrada para siempre. Vale. Ok. Pues nada, cerrada para siempre. La orden. Ok. Están esos bichos... Total, que parece que hay una dama en necesidad de ayuda. Hay una trifuerza rara de estas que la impide moverse. Y tenemos que librarla. Huh. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale, L. Ah, tengo una llave, es cierto. Tengo una llave. ¿Dónde lo tengo que abrir, tío? Ah, ya sé dónde. ¿Había una parte que era la tumba del héroe antes? Ahí está, sí. Me gusta cómo literalmente le da un puñetazo para abrir la puerta con la llave. Me encanta, me ha gustado eso. Comenzar tu aventura. Tocar la campana del este. Bosque del este. Tumba del héroe. Capitán de la guardia. Tocar campana del oeste. Vieja casa. Pozo inundado. Tumba oscura. Jardín del oeste. No sé lo que es. Dice, en un reino lejano un gran tesoro quedó sellado para siempre. Hay quien dice que su poder desafía a la muerte. Oh, ¿y esto? Ah, vale, claro. Esto es lo que te enseña un poco del juego, ¿no? Ese tunic. Esto es una interrogación. Premio, tesoro, correcto. Puntos de magia. Interesante. Material preparado. Eso es lo que yo utilizo, claro. Poción mágica. Previsualizar enfoque. Todo duele más cuando estoy cansado. Oh, entonces tengo que tener resistencia. Ok. Mola. Sí, entiendo. Ok. Mola. Forma interesante de mostrar todo, ¿verdad? Vale, el ZL, eso quiere decir.
No sé muy bien en qué consiste. Ah, manual de instrucciones, vale. Previsualizar enfoque. ¿Qué significa previsualizar enfoque? ¿Hola? ¿Eso qué es? Estoy dando la ZL, pero no hace nada. Así que yo voy a ir en plan bastardo ahí, en plan. Bam, 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 y ya está, ¿sabes? Supongo que es lo más adecuado. Vale, voy a bajar primero. En tesoro abajo. No puedo bajar, no puedo caerme. Pero hay un tesoro. Quiero ese tesoro. ¿Puerta? No, no se abre. Vale. Pues nada, vamos a dar una vuelta por otro lado. Me encanta la animación en la que sube. Esta es la canción que toqué ayer en directo de este juego. Oh, puedo seguir andando. ¡Ey! ¡Let's go! ¡Cofre! Okay. ¿Qué es eso? Vale, voy a pensar que es una especie de bomba. No sé lo que es. Okay. No entiendo un carajo. Español, please. Bueno, o inglés, igual. Inglés también lo puedo entender. No es lleno party. Se ve bien el juego y se escucha bien. Si tienes cascos, ponte los Yuse, porque este juego es muy de eso. Y auditivamente hablando, o sea, y de sonido y de todo, es increíble. O sea, lo mejor con esto es ponerse cascos, tío. Muy envolvente, me encanta. Claro. No te preocupes. Dale caña ahí al Future Awaits o el juego, o la canción que sea. Le he dado un poquito. Bueno, le di un poquito más anoche al Xenoblade. He llegado hasta la parte del liberar a la colonia 9 con Theon. Y estaba guay la parte esa, ¿eh? En plan, sí, la gente puede cambiar gilipollas. Y eso, así que está bien. A Step Away, claro. Página 9, hostia, tío, es que tiene. Es larga, ¿eh? Tío. El camino de la depresión. Vale, guay. 13 hojas, nice. Está perfecto, ¿eh? ¿Esto qué es? Oh, controles. Vale, imagino que ZL es para fijarse en alguien, como hacen en Link. Ah, es un manual, esto es lo que decía, me dijo ayer Ransir, que era lo que estaba cogiendo, ¿no? ZR es el escudo. Oh, mi novia está por ahí, perfecto. R es la poción, las armas, A es interactuar. ¿Esto de aquí qué es? Rodar, sí. Mantener. Vale. Me veo una cosilla. Segundillo. Contacto. Carlos por cada. Ahí. Vale. Disculpadme, ya estoy. Bueno, entonces. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Mira cómo corro! ¡Mira cómo corro! ¡Oh! ¡Qué bonito es! Me encanta. ¡Mira cómo corro, tío! ¡Oh, wow! No sabía que podía correr. ¿Cómo es? Yo le doy a ZL, pero no hace nada. No sé. Un momento, los controles, por favor. ¿Los controles? Ah, vale, aquí están. Tenerlo pulsado, pero es que no hace un carajo el pulsado ese, ¿sabes?
No sé. Enfoque sí. Ah, vale, ya entiendo. No, cancelar cambios. O sea, que tengo que darle a eso. Vale, yo creo que ya lo he entendido. Oh, no puedo subir, así que vamos a mirar primero arriba lo que hay. ¡Puedo correr como Naruto! La ninja run, let's go. Yeah. Vale, parece que no puedo subir por ahí. El juego me impide literalmente saltar larga distancia, así que bueno, no hay problema. Si el juego no quiere que salte. Oh, he hecho daño. Y me gusta que literalmente tienes que estar en una hoguera para que el juego pues te cure un poco, ¿no? Porque no sé si esas estatuas te guardan la partida. Imagino que luego me lo dirá el juego. Bosque del Este. Okay. Ah, ahora entiendo. Vale, o sea que el juego tengo que darle directamente yo. ZL. Ok, mola. Quiero ver lo que hace la X, así que. Oh. Vale, que era para destruirlo, ok. Entiendo, vale. Mola. Cofre. 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 Oh, ahora. Money. Hola. Pero esta música es maravillosa. Del héroe. Vale, entonces entiendo que si tú coges uno de esos utensilios lo tienes que destruir en el juego. La verdad, tengo que tener cuidado con la estamina, si no me hago más daño, creo. Ah, una poción, vale. Con eso imagino que puedo curar. Creo que sí, compadre. Está bien, sí. Me parece guay. Es tan bonita esta música, tío. Me encanta.
¿Puedo entrar por aquí? No. Sí, sí, no. Sí, let's go. Y sí. Una valla. Soy un Pokémon. LOL. Objetivo fijado. Planta cara a tus adversarios. Enfoque y evadir. Enfoque y bloquear. Pero necesito un escudo primero. Entender los puntos de resistencia. Siempre puede atacar incluso sin resistencia, claro. Momento de seguridad, invulnerabilidad. Ah, claro. Claro. Como en todo Zelda, siempre tiene un momento en el que cuando tú haces un ruedo hacia adelante o hacia atrás, o a la dirección que sea, tú eres invulnerable. De verdad. Recular, derribado, estabilidad, 25%. Ah, vale, eso quiere decir que imagino que la estabilidad está justo por encima del 25%, ¿no? Wow. Tengo como varias preguntas, en plan, quiero saber si tienes que traducir el resto, o si hay una forma de descubrir lo que quiere decir el resto del mensaje, ¿no? Porque de momento no puedo saber lo que significa. Tengo curiosidad por saber qué es. Me imagino que puedo ir por ahí, pero voy a mirar primero aquí arriba, qué es lo que podemos encontrar, ¿no? De hecho, aquí hay algo en esta escalera. ¡Ey! Tiene una espada, por cierto. El efecto de sonido que hace. Money. Oh, hey. ¿Qué hay aquí? Hola. Nada. Vale, no puedo atravesar esto. Ah, ya sé lo que necesito. Es Navidad en Canal Sur. What? No me digas que está Canal Sur poniendo otra vez ese puto villancico, tío. No, no puede ser. ¿A los enemigos ahí arriba otra vez? Oh, yes. Cortadme el camino, please. Vale. Bruh, o sea, no. Ahí está. Sube, vale. Au. Vale. Okay. ¿Ha merecido la pena? Me pregunto. Vale, esas pociones no son ni el Géminos. Oh, shit. Ayer me enfrenté a un Moebius y me acordé de ti por la música de la batalla, ¿no? Y anda, mira, ¿dónde estaba la canción esta? Qué malo, ¿eh? Sobre todo cuando nos hemos convertido todos los seis en Uroboros y en plan, ¡yeah, yeah, 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 yeah! Y luego cadena de... Lo diré. Y luego encima cadena de estas de ataque ahí, ¡pam, pam, 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 pam! 64 veces. Vaya. Ah, esta canción era de esto, ¿sabes? También ese temazo, ¿eh? Ahí están los enemigos. De abajo. Oh, una escalera. Nice.
¿Cascarón de un huevo? ¿Está el salmorejo? Quizás. ¿Huevo duro? Oh. Volveré. I'll be back. Como Terminator. Podría haberme enfrentado a eso, pero primero necesitaría un poco más de vida, ¿no? Tengo muy poca vida ahora mismo. Así que prefiero ir seguro. Vale, vamos a volver. ¿Puedo subir? Gracias. Vale. Ah, oh, es verdad. Mi poción también se ha regenerado, ¿se dice? Ah, o sea, que puedo volver a utilizarla. Nice. Eso está bien. Capitán de la guardia. ¡Oh! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Yo! ¿Qué coño? ¡Ya, loco! ¡No, mi money! Ha reventado mi money. Mi dinero se ha ido al carajo. ¡Oh, wow! Volvemos a la fumada. Vale, perfecto, yo sé. Vale, muy bien, tío. Vale, he vuelto a la vida otra vez. A ver, no sé si podré, pero... Oh. Ah, puedo recuperar el dinero, vale. Me gustaría liberarme de primero de del pequeño. Mierda. Difícil, es difícil. Es muy difícil porque tienes que estar pendiente de los dos a la vez atacándote. Vale. Creo que puedo. Cuestión de intentarlo, pero yo no me rindo. Me gusta lo difícil. Vale. Vale, esto es en Dark Souls. Básicamente tú mueres, pero puedes coger tu alma y coger tu dinero de vuelta. Oh, les ha hecho daño también si lo cojo. Vale, mola. Vale, un poquito de daño este melón pequeño. Ah. Tío. Vale. Wow. Menudo alcance tiene, notas este. Ok. Vale. Entiendo. O sea que ese ataque te quita la mitad de vida. Está OP. Y... debería no intentar recibir mucho daño porque... si no, no voy a poder... reventar primero al pequeño y después al grande. Así que lo que vamos a hacer es... vamos a acercarnos al alma. Venga, los dos. Eso es. Cuidado con ese ataque. Ah. Vale, tengo que tener cuidado con la estamina. Toro. Toro. Va bien.
¡Au! ¡Au! No me esperaba ese último, LOL. Vale, uno fuera. Ah. No, no, no. Ah, puto pilar. Oh, estaba ahí el pilar ese que me, no me podía esquivar, tío. Nah, cago en 10. Puta madre. Ah, tío. Estaba cerca, ¿eh? Estamos muy cerca. No es imposible. Es difícil, pero no sé. No es imposible. Hay peores. Perfecto. No, 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 no. ¿Qué haces ahí en el centro? Me ha sacado, tío. Literalmente me ha sacado. Me ha sacado de la sala. Mierda. Debería curarme igualmente. Me ha sacado de la sala, compadre. A ver. Oh, no. A ver, ahora no tengo la ventaja. No tengo la ventaja esa de cuando tú mueres tienes un alma y encima le echas el daño cuando las cojo. O sea, es que no la voy a tener, pero bueno. Igualmente tengo que seguir intentándolo. Hostia, tío, qué putada. No me lo esperaba, eso último. Claro, el otro va, me hace una estocada y me saca de la sala. O sea que... haber estudiado. Bueno. ¿Dónde íbamos? ¡Oh, mierda! ¡Sal de ahí! ¡Coño, ese puto pilar! Vale. Vale. Mierda, no me había olvidado de eso. ¡Ah! Es que ¿sabes lo que pasa? Este enemigo a veces hace la estocada y hay veces que no la hace. Entonces aprovecho cuando no la hace para atacarle. Pero ¿qué pasa? Que me he confiado y ahora sí la he hecho. Tiene como patrones... tiene un patrón un poco aleatorio, ¿no? Entonces, intento aprovechar esos puntos para atacarle, pero bueno. Es muy, muy... es un margen muy pequeño. Y no sé con cuánta frecuencia lo hace, así que... bueno. ¡Hola! Le he dado al otro... no le he dado al pequeño, pero me da igual. ¡Ah! Oh. Mal comienzo. Mal comienzo. Mal comienzo. Estoy atacando al aire. Nice. Muy buena. Ah, oh, ¿qué estoy haciendo? Atacando al aire. Oh, tío. 20 minutos más tarde.
Pero... No entiendo nada. No entiendo que estoy pro. Fuck. Y va. Debería curarme. Wow, eso me ha matado un golpe, creo. Vale. ¡Yo! ¡Hostia! Me ha atravesado el cuerpo entero de furro. Oh, tío. Ok. Le he cagado mucho al principio. Mierda. Ok. Vale, vamos a acercar a los dos pringados estos a mi alma. Venga, venid a mí. ¡Ah! Oh, pringados. ¡Tía puta! Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que eso me da desde ahí! ¡Ok! Vale. Guay. Perfecto. Se nota que no me gusta que me haya dado. Ese hitbox. No sé yo. No confío mucho en ese hitbox. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Chingao. Ahí no le he dado al que yo quería, pero bueno. ¿Qué no esquivo eso? Sería todo mucho más fácil si no estuviera el pequeño. Pero como está, pues igualmente tengo que hacer lo debido. ¡Oh, mierda! ¡Oh, shit! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Estaba esquivando! Bueno, he estado muy cerca esta vez. Ahora está en una posición muy buena. Vale. Tengo que ser... quizás sería mucho más fácil si tuviera un escudo, pero como no lo tengo, pues habrá que hacer otra cosa. Es lo que... Podría hacerlo más tarde todo, pero... Me gusta hacer las cosas así, un poco en plan... Si se puede, si no es totalmente imposible, me gusta enfrentarme a estas cosas ahora. ¡Wow! Eso está muy bien. ¡Hostia, loco! No podía moverme. ¡Hostia, oh, tío! ¡Qué locura! Como literalmente... Después de tanto enfrentarme a este bicho, seguro que voy a poder tener tantísimo control del tunic que ya esto se me va a hacer hasta fácil. ¿Qué coño acabo de decir? ¡No! Ay, qué mal lo he empezado así. Mal he empezado la batalla ahora.
Ah, venga ya, tío. ¿Cómo puedes fallar eso? Vale. Esta es la primera vez que veo que este jefe hace 3 ataques seguidos. ¿Quién deja de hacer eso? 4 veces. Vale. Lo voy pillando. Ok. Ojo. Muy bien. ¡Oh! ¡Te ha esperado! ¡El cabrón se ha esperado para atacarme! ¡Oh, de repente esto es Elden Ring, tío! Esto es Elden Ring, de repente. Bicho ese se ha esperado para atacarme. Había un delay del ataque. O sea, me ha esperado. ¿What? No, no puede ser. No me lo puedo creer, de verdad. Oh, no, tío. No puede ser que ahora de repente esto sea un Dark Souls. Toma, pringaos. Oh. Eso ha estado muy cerca. Vale. Oh, eso está bien. Oh. ¿Quieres dejar de hacer las tocadas, por favor? Por favor y gracias. Ay, ¿ves? Se ha esperado. Te juro que ese ataque me espera. Oh, ¿en serio? Oh, ¿en serio? Increíble. Vale. Es que se espera, loco. Tío, es que se espera. ¡Se espera! Tiene una espera ese ataque. Cabrón. Pensaba que iba a fallar. Fuck. Literalmente ha sido en plan. Esto no es el meme este del perro o el gato que ponen así la gafa en plan de listo y sale. Así. ¿Sabes? Tú sabes que va por eso. Fuck. ¡No puedo darle! Ahora sí le he dado. ¡Oh, fuck! Tío. Tío. What the fuck? ¿Por qué? Creo que llevo 15 minutos en esto. Control. Tranquilidad. Todo va a salir. Es que no me sale el botón de darle a activar el arma. Ahora sí me sale, ¿ves? No, ¿ves cómo no estoy flipando? Bruh. No. Vale. Ahora es el Big Boy. Big Boy. Es el toro. Uy, toro. También, bitch. Come here. Tengo un palo. Tienes una espada, pringao. Te voy a vencer. Aparte de palos. Voy a reventar a palos.
Tengo una idea. Como que voy atacándole una vez. Y así, de esa forma. ¡Oh, ese último! Venga, estoy muy cerca, hombre. No puedo fallar esta hora. ¡Ey! ¡Let's go! ¡Easy! ¡Bingo! Nice. Let's fucking go. Easy. Espero que haya merecido la pena. Lo tenía todo bajo control. Ah, para otra poción. Bueno, no está mal. Supongo que está bien tener dos a falta de una. No puedo subir por ahí, así que tendré que salir de aquí. Mola. Oh, pues ha sido intenso, ¿eh? Bueno, 15-20 minutos, no está mal. Tampoco he perdido mucho tiempo de directo haciendo esa batalla. Vale. Tenemos dos sitios a los que ir ahora. Está esta parte, esta puerta, y luego la tumba del héroe a la derecha. Así que voy a entrar primero aquí. A ver qué hay. Oh. O sea, no puedo entrar, ¿verdad? Necesito una espada. De acuerdo. Sendero a la tumba del héroe. Joder. Tienes un poco cooldown. Atacarme. Una cabeza. Reventado tu padre. Tienes que decir al respecto, ¿eh? Ringao. Dando la espalda, bitch. Easy, easy. Vale, hay una puerta ahí. No puedo entrar por esa parte. He escuchado un audio. Vamos. Oh, 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 oh. Perdón.
Un segundillo. Nosotros quedamos a las 6 donde la donde la policía y la segunda a las 7 y nos vemos sin problema. Vale, ya estoy. Bueno, entonces acabo de ver que hay una espada. Sí. Puto palo de aquí. ¡Let's go! ¡Espada! ¡Yeah! Ahora tengo un tercer ataque. ¡Let's go! Una estocada y todo, qué guay. Qué guay, me encanta este juego. Me mola mucho la temática esta de interactuar con el entorno tanto. Puedo entrar por aquí. ¡Oh! ¡Ey! ¡Money! ¡Money! Estoy cortándose estos. Parecen, para mí me parecen literalmente... Realmente chetos que parecen como aceitunas, no sé. Nada más con esa forma en la que suenan en el suelo. Sí. Y tío, literalmente son aceitunas, me encanta. No solo. No me gusta la aceituna, pero vamos, que a mí me encanta. ¡Hostia! 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 ¡Hostia, hostia! ¡Loco, loco! ¡Lo que hay, lo que hay, lo que hay ahí! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Hay un escudo! Oh. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Oh, shit. Quiero ese escudo. Oh. Boom. Dame ese escudo, please. No me da el escudo. F. No, al menos. Os te entreno. Joder, no vea, ¿eh? Tiene post-entreno y una barbaridad de cosas más. ¡Fuck! Pues estoy aquí disfrutando de esta joya porque literalmente me está encantando. Cada segundo de este juego me encanta. Oh, shit, tiene una lanza. ¡Oh! Mira lo que Mítil notas. Yo me voy. Fuck this. O sea, vamos literalmente. Fuck this. Bro. Joder.
Pues entonces imagino que ha hecho un entrenamiento o algo, ¿no? Ha ido al gimnasio o lo que sea. Yo tengo que retomarlo en enero. Es que no tengo dinero para ir al gimnasio todavía. Nice. ¿Cómo narices mato al otro si está con un escudo gigante? Vale, ya. Ya sé cómo hacerlo. Qué guay, ojalá. Pues tengo ganas de darle cuando pueda. ¡Ah! Le he dado el escudo. ¡Y! Vaya. Tío, de verdad, estoy hasta las narices con el tema de la moderación. Un segundo. De verdad. Vale, a ver si ahora. No, no, es que, tío, pues en plan, no sé qué a veces que es lo que mete, te lo juro. Me da mucho coraje que me ponga a decir que tenga que darle yo manualmente. Y la verdad es que prefiero mil veces que no me digan esos anuncios, esos avisos todo el rato, ¿sabes? En plan, tío, tranquilo, pues, coño. En fin. Eso es. Toma eso. ¿Qué hace el otro ahí? ¿Qué hace ese ahí? ¿Y yo? No ha respetado la física. Las leyes de... Oh, ¿en serio encima me ha atacado? Vale. ¡Oh! Uy. Vale. Ponme detrás suya. Hago Oma Ebabu, Kinderu. Un ataque por un ataque, un ataque. Okay. Oh, mierda, esa ha sido mala. Ah, tu cuñado es francés, LOL. Claro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es un insulto en francés? LOL. ¿Sería? Que no sé francés, la verdad. ¡Wow! Ah, entiendo. Yo qué sé. ¡Ahí está un golpe! A tomar por saco. Easy. Toma estocada, bro. A ver, estudiado. Vale, ¿y para qué he hecho todo eso? Ahora lo dices. Ah, vale, claro, tengo un cofre que encontrar luego. ¿Había aquí algo? Ah, vale, creo que por aquí salí de eso, ¿verdad? Me parece. Espérate, es que estoy un poco. Estoy un poco en plan. Que no me acuerdo de nada, la verdad. Tenía un golpe de morirme, por cierto. Pero eso puedo mantenerlo. Es la de Game Boy. No sé. Ah, vale, ya recuerdo. Se llama Tunic. Es un juego indie que salió en 2022, año pasado. Y me enamoró el tráiler en su momento cuando salió. Y la música también. Porque es como muy envolvente. Es un juego que... ¡Guaf! Te gusta la música así envolvente y digamos de infinita, como es esto, como una especie de loop, básicamente de música así electrónica, ¿no?
como futurística. Y es una preciosidad, la verdad. Estoy jugando en la Switch y me está gustando muchísimo. O sea, no está en los 60 frames, pero vamos, yo estoy pasándomelo de miedo, ¿verdad? ¿Ves? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Es una bomba de fuego! ¡Qué guapo! No lo sabía. Vale. ¿Y esto qué es? Vale, para curarme. Ups, ya lo he desperdiciado. Vale. No lo sabía. Bueno, no está mal. Está bien que lo sepa ahora. Para la próxima. Ok. Pues ya que por fin hemos reventado a esos, voy a continuar un poco más. Vamos a ver. Ya que tengo las pociones todo bien, pues vamos a entrar aquí. Está muy bien. O sea, llevo una hora jugando nada más. Y me está chiflando. Me encanta. Ey, ¿ves? Todo pensado para coger más todavía. Tengo tres ahora. Pues sí, es un juego que le han puesto mucho cariño. Todo está... ahí viene la peña. Y si eres fan de Zelda, obviamente, pues te va a encantar. Viene el trailer que había una especie de gancho, así que imagino que ahí es donde se usa el gancho. Interesante. Me mola, me mola. Oh, hey. Oh, son las arañas de Minecraft. ¡Hostia, cuánto meten! Pero, bro, ¿cuánto meten estos bichos? Puma. Podría haber hecho eso al principio, sí, y no lo hice, pero bueno. Me siento satisfecho. ¿What? ¿Dinamita? Vale, quiero ver qué es esto. Efectivamente. ¿What? Este Zelda no sabía que fuera tan pirománico. Bueno, en verdad es mentira. Literalmente en Zelda usan bombas. ¿Pirománico he dicho? Pirómano. ¡Pirómano! Perdón. Y ahora estás ahí arriba, ¿eh? Ahí hay algo ahí detrás plateado, pero no sé qué es. ¡Oh! ¡Este aquí otra vez! ¡Oh! Vale. Entiendo. Un atajo. Ah, entonces, ¿sabes qué? Pues voy a curarme, ya que estamos. Como tengo ahí la estatua, aprovecho para hacerlo ahora. Entiendo, entiendo. Voy pillando el truco de esto. Hombre, después de haberme enfrentado después a un jefe que tenía... tela de enfrentarse, ¿eh?, y de vencerlo, pero lo hice. Pues yo creo que ya con esto le voy pillando tranquilo, digo yo, ¿no? Me encanta la animación de bajar la escalera, tío, te lo juro, me encanta. Otra vez las arañas, ¿eh? Pues eso. ¡Bitch! ¡Eh! Hey. Mientan, ¿eh?
Literalmente me dejan a un toque. Venga, yo sé. Gracias por pasarte. Nos vemos en la próxima. No sé si mañana, no sé si pasado. Tenga una feliz fiesta si no te veo. Igualmente, que vaya bien todo. Muchas gracias por pasarte y feliz Navidad. Navi. ¡Oh, te odio! Te odio, Yuse, ahora mismo, te odio. ¡Ah, oh, qué coraje me ha dado con leer eso, te lo juro! Te hago en todo. ¿Por qué he tenido que leer eso? Así, precisamente. ¿Qué es esto? ¡Ah! Digo, a lo mejor la dinamita funcionaba para reventar eso, no sé. Vale, aquí no hay nada. Aquí debe haber un pasadizo para bajar ahí abajo. O algo. Y lo voy a encontrar sí o sí, ya verás. Creo que ya lo he encontrado. ¡Ey! ¡Let's go! Easy peasy. Una moneda. ¿Qué? No quiero usarla. Si algo tengo en cuenta en este sistema capitalista es que el dinero es muy necesario. No, no quiero reventarla, ¿vale? No quiero utilizarla para nada que no sea importante. Ay, perdón. Uy. Aquí no hay nada. No. Vale, ¿qué me faltaba por encontrar aquí en esta zona? ¿He perdido algo? Ahora que acabo de bajar, como que tengo preguntas. No sé si me he dejado algo atrás o no, ahí abajo. Bosque inferior, sí, vale. Yo sé que falta el gancho. Tío. Cuadra kill. ¿Qué vas a hacer ahora, eh? He reventado a tus amigos. ¡Tu familia! ¡Oh, me he hecho daño a mí también! LOL. Y ahora entonces, ¿qué puedo hacer? Como que esa parte está destruida, ¿no?
Antes de eso tengo que encontrar un tabuco. Oh. Un segundo. Ah, vale. Vale. Ah, claro. Ya veo lo que pasa. Vale. Vale. Pues si lo hubiera sabido eso antes, me hubiera liberado de muchos dolores de cabeza, la verdad. Oh, claro, ahora no puedo salir. Vale, tengo que salir de aquí entonces. ¿Has dejado algo por hacer? Ya me veo otra vez. Ah, vale. Ahora entiendo. O sea que el fuego lo que estaba diciendo intencionadamente era que fueras primero por la espada y te pudieras enfrentar a ese jefe que yo vencí con un palo. Porque sí, porque me apetecía. O sea, era un cabezón. Así que podría haber complicado menos la vida a base de conseguir el arma antes, pero bueno. Eso es lo que hice al fin y al cabo. Vale, entiendo. Hay que ver un momento por aquí. Aquí no hay nada. Mira qué juego que es bonito, joder. Me encanta. Vale. Este jefe me lo hice. ¡Ey! Ese se ha quedado ahí. Tú solito. Voy a liberarte de tu sufrimiento. Venga. Vale.
Oh. Vale, entiendo. Esto es lo que me perdí. Vale. Ahora comprendo. Oh, wow. Vale. Sea, que lo único que había pasado es que me había olvidado de lo más importante. Que era esta parte. Oh. Como mola. Vale. Ahora entiendo. Eso, de verdad, de acuerdo. Ahí hay algo allá abajo. No puedo entrar por esa puerta. Money. Vale. No sé qué podría hacer aquí. Memories of Memories es literalmente la mejor canción del juego. La tengo hasta en el coche. Déjame echar un vistazo por detrás. No sé si me he dejado algo. Ahí abajo hay algo. Me gustaría bajar y cogerlo, pero no puedo. Pum, 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 pum.
ya pasó. Sí, te he visto. Te he visto, cofre. Te he visto. ¿Otro cascarón de eso? Uy, perdón. Al parecer hay un trabuco mágico por aquí. Trabuco. Pero no sé muy bien dónde. Son ahí arriba. Dame un segundo. Bosque. Vale. Ah, que hay una secuencia, vale. Ah, ok, entiendo, 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 entiendo. Ahora entiendo. Ajá, vale, 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 vale. O sea que aquí hay secretos también. Wow, increíble. O sea que aquí hay también ciertos trucos y todo. Por ejemplo, este. Increíble. O sea, lol. Ok. Vale. Abre el menú. Oh, me lo he que no era. Ups. Abre el menú. Ah, el sello, claro. ¡Oh! ¡Ha hecho fuego! ¡Oh! ¡Ok! ¿Mola? ¡Oh, pero estoy perdiendo vida! Un obstáculo. Sal de la cueva y... Estoy por la escalera de mano izquierda. Vale. Hostia puta, vaya. Aquí hay muchas cosas que están pasando, espérate. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Vale. Voy a la mano a la izquierda. Vale, aquí hay muchas cosas que me estaba perdiendo. Sin saberlo. Increíble, o sea, aquí hay un montón de cosas que me he dejado atrás.
Un segundo que lo ponga esto más a la vista para mí. Vale. A ver, me estoy perdiendo un poco el tema de ir a los sin saber nada, pero es que eso de conocer un poco los secretos que hay aquí también me gusta mucho, ¿sabes? Así que ya tenéis que hacerlo igualmente. Vale. Vale, entiendo. Perdón, tengo sueño, pero es que... ¿Qué le hago? Es que no sé cómo puedo decirlo. Es que tengo... Me da sueñito y me encanta, ¿sabes? Vale, sigue subiendo. Vale, una escalera que tiene justo detrás. Bosque del Este. Ah, no, esto era para bajar luego al bosque, sí. Eso es. No. Vale. ¿Veréis por qué estoy haciendo todo esto? Algunas cositas por aquí interesantes, Guillermo. Resulta que hay secretos que me he dejado atrás. ¡Oh! ¡Hostia! Tocar la campana del oeste. ¡Oh, wow! ¡Cuánta info! A ver. El mundo superior, a la puerta de la montaña, templo sellado. Ahí está. Ah, claro, esa es donde yo estuve, para ver a Zelda. Ahí estoy yo, efectivamente. Aquí estoy yo, ahí ese pequeñito. El bosque del este, es lo que yo he estado. A la veleta, sí. Ajá. Vale. Vieja casa, molino, pozo, tumba oscura. Paso prohibido, campanario. Jardín del Oeste. Interesante. Espérate, me había dejado algo por ver. Esto. Bajo el pozo. Babusano. Autorreta. Rodea y usa el escudo. Consejo. Utiliza el escudo. Sí. Ajá. Madre mía, o sea, se vienen unas cosas, o sea, literalmente me he dejado como varias cosas por hacer aquí. Ahora veréis, a ver, espérate, ¿dónde estoy? Vale, primero de todo, voy a abrir este atajo. ¿Qué pasa, Irene? ¿Cómo estás? Te recomiendo este juego, ¿eh? La verdad, te va a gustar mucho. Si te gusta el Zelda, pues esta es una temática muy buena. Uy. A ver... Fuera de aquí. Estaba viendo a ver si encuentro. Ajá, lo encontré. Vale. ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Para arriba? Eso es. ¿Y para derecha? Amigo, vale. Corre.
fortaleza del bosque. Vale. Vale, antes de ir a por esos, o debería ir a hacérmelos ya. Sí, tengo la espada. A ver, da igual, puedo enfrentarme a ellos. Oh. Oh, ey. ¿Qué pasó? Oh, wow. Ok. Increíble. Este juego es increíble. Sí, no sé lo que quiere decir, no sé japonés. Me encantaría, pero no sé japonés. De hecho, lo dije, dijo, a ver si algún día, si tengo tiempo y dinero, me gustaría aprender. Pero está difícil. Vale. Kingdom Hearts, cuéntame. Kingdom Hearts, me lo sé todo. ¡Oh! ¡Quiero un escudo! ¡Bitch! ¡Man! No sé ni lo que quiere decir eso, tío. Kingu da muta muatsu. Oh, ¿esto qué es? ¡Wow! ¿Qué son estos bichos? Toma bomba, bro. Hala, para estar. Claro. Que no sabía otras frías. ¡Hostia! ¡Este es uno de los grandes! ¡Oh! Eso está cerca. Ya, a mí me gustaría también aprender, tío. Pero de momento está difícil. What? ¿Esto qué es, loco? Eso digo yo, ¿qué coño es? 16. Oh. Oh. What? ¿Una varita? ¿Qué es, tío? ¡Cuidado! ¡Lleva una varita! Bro, ¿qué cojones? Vale, literalmente es un peligro, es una amenaza para todos. Alejarse de él. Ah, claro, eso es lo que te lleva a la montaña. Me acuerdo. Por el mapa. Pero la pregunta es... Si yo, por ejemplo, repongo en la fuente, ¿supone que entonces me dará de vuelta los disparos? ¡Qué guapo! Tengo una pistola. No dudaré en utilizarla. Bitches. Bam. Vale, ahora no puedo utilizarla. Quiero ver si puedo reponer un poco los usos, ¿sabes? Sí, es muy fácil hablarlo como hace mucho el ese. Ah, vale, entonces se repone la varita. Vale, entiendo. Ok. Vamos a ver primero la fortaleza esta. Quiero ver qué hay por ahí. Antes de continuar. Uh.
Quita. ¿Ves? What? ¿Qué es esto? Soy un yo peluche. ¿Y este pedestal? A ver, la cosa es que no sé lo que quieren decir, no sé lo que es, porque ese lenguaje no, todavía no se sabe lo que es. Entonces, de momento, estoy aquí probando a ver qué es cada cosa, ¿sabes? Hasta que más o menos pues me haga la idea. Así que en algún momento yo creo que el juego te lo dirá. ¿Cómo por decirte el lenguaje? Mira las palabras que hay aquí. Las palabras que hay arriba que no sabes lo que significa. Claro, nada te dice qué es hasta que lo averigües, ¿no? Entonces, bueno, cuestión de mirarlo. Supongo que el juego luego más adelante se pondrá a decírtelo. Vale. Espérate, no sé si había algo más aquí. Entonces, el trabuco. ¿Cómo te puedes derribar? Solo son las dos caderas. Vale. Oh, coño, vale. Espérate. Vale. Ah, el puente. Vale, ya me acuerdo. No es donde quería ir. Vale, es que estoy siguiendo esto porque al parecer, antes de seguir la historia y la linealidad del juego, hay una arma poderosa que se puede conseguir ahora sin problema, ¿sabes? Entonces me gustaría encontrarla. ¿Y por ejemplo? Oh, wow. No sé si debería estar aquí. Es que hay como muchas zonas a las que ir. Vale, por aquí no puedo avanzar. Anillo de peligro turquesa. Peligro. Ceniza invertida. Taza de la suerte. Campana silenciadora. Ah, vale. Esos son como los hechizos que encontré, sí. El templo, tres llaves. El atolón en ruinas. Punto de control, muerto. Viejo cementerio. Trucos y consejos. Vale. Entiendo. Sí, a ver, tiene cosas en castellano, sí. Es lo que te digo. Vale. Aquí hay algo. ¡Ey! 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 ¿Esto qué es? ¡Oy! A ver, todo esto es opcional, ¿vale? Yo no sabía de esta existencia hasta que de repente miré porque no sabía por dónde ir. Y resulta que hay secretos. Incluso antes de que consiga la espada. Que me permiten tener aún una arma más poderosa que la que tengo. O sea que tengo curiosidad de ver qué va a pasar.
Ok. Aquí no hay nada. Bro, ¿dónde coño estoy? ¿Qué es ese enemigo? Una locomotora. Wow. Wow. ¡Oh! ¡Mira mi vida! ¡Estoy a un golpe! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perdón, 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 perdón. Vale, debe bajar donde vea a todos esos enemigos. Ir hacia abajo a la derecha y luego hacia abajo a la izquierda por una pequeña cornisa oculta. Y después de ver la imagen bajo estas líneas. Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vale. Ahora viene la parte realmente complicada. Debe bajar a donde vea a todos los enemigos. Ir hacia abajo a la derecha, luego hacia abajo a la izquierda. Vale. Sigue hasta ver un cofre al borde del acantilado. El cofre contiene el trabuco, pero los enemigos atacarán constantemente. Se nota la prisión llegar antes de que te suarme. Vale. Vale, vale, vale. A ver, lo que te está diciendo el juego es básicamente lo siguiente. Puedes conseguir un arma poderosa sin problemas si eres más rápido que Sonic, ¿vale? Y tienes unos enemigos muy poderosos en esa zona, así que, ¿vale? Supongo que podría intentarlo. Pero si lo consigo, literalmente voy a conseguir una de las armas más poderosas del juego en un segundo. Como habéis visto, literalmente la vida se me baja a un punto. O sea, es que no puedo recibir más de un golpe. Hostia, tío. Vale, había un punto en el juego en el que ya he dicho, hostia, hostia, esto es serio ya, ¿eh? Qué cosas, tío. Bueno, nos vemos al infierno entonces. Tengo que ser muy rápido entonces. Pues eso va a ser complicado, pero vamos a intentarlo. No sé, es si consigo esa arma, ¿cómo narices vuelvo para atrás? Vale, vamos a intentar hacerlo o seguir este camino. Vamos, hay uno aquí arriba a la derecha. A ver si podemos ir por ahí. Lo coñazo de esto es que es un camino un poco largo. ¡Ey! Yo no lo había visto antes. Oh. Vale, no te lleva a ningún lado. Ups. Ok. Entiendo. Vamos a bajar por aquí. Aquí no es. La cantera. Esta es mi alma.
Vale, necesito mi arma. Coño. What the fuck? What the fuck? Loco, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, loco? Wow, oh, shit. Mira que me persiguen. Oh, shit. Oh, wow, los ha matado. Vale. Oh, my God. Oh, shit. Ah, no, ¿por qué me he parado ahí? Vale. Oh, shit. ¡Me persiguen! ¡Socorro! Vale, no sé dónde estoy ahora. No tengo ni idea de dónde estoy. Oh my God, esa parte ha sido un poco... Oh, shit. Esa parte está guapa, ¿eh? Uf. ¿Dónde estoy, tío? La música es la misma que al principio, pero ahora está todo cambiado. Oh, shit. ¿Y esto qué es? ¿Eh? Ah, cambia la magia, supongo, ¿no? Vale, no puedo atravesar eso. Creo que creo que no debería estar aquí. O sea que me habré dejado algún punto. Que literalmente la guía lo que te está obligando un poco a decirte, oye, puedes jugarlo de manera normal, puedes conseguirlo todo tranquilamente, pero si tú consigues esa arma te va a hacer la vida más fácil. Y en parte es verdad, no se lo niego. Pero hostia, tío, qué locura. O sea, y encima solo tiene dos disparos, por lo que vi. Vale, ahora que no hay nadie persiguiéndome, esto no es nada. Ha muerto. Ah, guay. Eso es enemigo. Mira, me está haciendo caso. Ahora sí me están haciendo caso. ¡Wow! Hostia puta, tío. Vale, déjame ver una cosa. Es que no sé dónde está el trabuco. Puedo llegar a esa parte, ¿no? Vamos a ver. Paz después de todo eso. Qué paz, de verdad. Vale. Vale. Vamos a intentarlo otra vez.
A ver, con que al menos llegue a ese punto sin morir. Perfecto, y consiga Trabuco. Con eso ya estaré encantado. Estamos aquí en el infierno otra vez. Buah, estoy deseando llegar a este punto de manera casual y ver qué está pasando aquí, porque madre mía. De verdad que no sabía que existía algo así en esta parte, ¿eh? Vale. Bien, ya hemos hecho esta parte, ¿eh? La cornisa esa, creo. Vale, ahora vienen hacia mí. Es ese cofre. Creo que es ese cofre. Ok. Creo que es ese cofre el que tengo que conseguir. Ya lo he visto. Pero lo que no entiendo, ¿qué narices hace que me baje la vida? O sea, eso es algo que no entiendo, tío. Hay algo ahí abajo que hace que mi vida máxima se reduzca. Vale. Bro. Coño. Son entonces tres enemigos. Con una espada gigante a lo Cloud Strife. Así que. Hay que ser más rápido que ellos. Yo creo que si alguien quiere hacer speedrun de este juego, esto creo que lo hace antes que nada, porque. A ver. Imagino que les da un gran beneficio en poder y en ataque. Para reventar a jefes en un golpe, ¿no? Pero what the fuck, tío. Qué locura de sitio, ¿no? Vamos aquí otra vez. Esta vez lo consigo, por Dios. Venga. Por acá. Ahora. No puedo abrirlo, no puedo abrirlo. Vale, ¿cómo ha dicho? Tengo que acabar con ello antes de poder abrirlo. Vale. O sea, tengo que ser muy rápido para poder abrir el cofre. Si no lo consigo... Joder. Si no lo consigo, no puedo abrir el cofre. Es la única forma de abrirlo sin que tenga que luchar. Lo cual va a ser complicado, pero bueno. O intentar que me hagan agro o que me hagan un ataque... lejos para luego ir al cofre y abrirlo, ¿no? Vamos a ver. Lo que no sé es... en plan... no te dicen que tienes que coger... literalmente coger toda la lápida del mundo en esto. A ver.
Tunic, Dragoco. A ver. Vale, esa parte me acuerdo. Hostia, es que el enemigo también tiene tela, ¿eh? Zona es como una, es como para ir en la parte final del juego o cuando has avanzado más en el juego, ¿no? Porque no debería estar aquí, en verdad. Oh. Vale. Estoy viendo otra vez el recorrido. Ah, vale. Ya entiendo. Ahora veréis el camino que es. Ya lo he pillado. No es ese cofre al final, por cierto. Ahora lo veréis. Joder, tengo que bajar igualmente. No, no era por ahí. ¡No era por ahí! ¡Me he equivocado de lugar! ¡Fuck, tío! Oh, macho. Ah. No era por ahí, compadre, era por otro. Se me ha ido la olla. Para bichos. Joder, déjame pasar. Déjame pasar. Vale. Body block. Puto body block. Ah. Sí, cariño, no te complique la vida. Tú coges el coche y cuando ya puedas venirte, te vienes con nosotros al Yolo y después nos subimos los dos a mi casa, ¿vale? Y así ya te puedes, nos quedamos ya en mi casa. Ya te bajas cuando tú quieras en el coche ya por mañana, ¿vale? Después, hazlo así mejor. Ya está. Es que así más fácil, ¿vale? Bueno.
Vale. Ya estoy. Bueno. Vamos a intentarlo otra vez. Voy a morir, chavales. Me han visto otra vez. Tío, ¿qué? ¿No hay hueco para correr? ¿Dónde está el hueco para correr? Tío. Literalmente, ¿dónde estaba el sitio por lo donde bajé para poder subir? What the fuck? Vale, estoy literalmente viendo otra vez el camino ese. Para que me quede claro. Vale. Coño, que tengo que bajar nada más. Lo único que tengo que hacer es bajar. Bajar y correr como un condenado. Encima he cerrado el chat sin querer. Hostia, tío. Vuelta, voy a poner el chat otra vez. Creo que no me ha hablado nadie, pero igualmente. Por eso no, por si acaso. Ay, 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 ay. Perdón. Vamos a ver si ahora lo consigo. Y hasta que uno no sabe el camino exacto. Claro. Como no lo sé, hasta ahora, creo. Me hacía la picha un lío. ¡Ah! He intentado esquivarle, no he podido. ¡Ay! Luego también está pasando que el efecto ese de reducir la vida, ese efecto visual que está ocurriendo, me está complicando un poco la vida, porque no veo lo que pasa. Se hace un poco más oscuro y eso impide que pueda ver exactamente qué está pasando. Pero bueno. La vida. Allá vamos, otra vez. Hostia, tío. Uy, joder. ¿Sabes lo que pasa? Esto me pasa a mí, lo de bostezar y todo, lo del sueño. Porque, ¿qué hago cuando me pongo con la Switch? A darle ahí pim pam pum a las 3 de la mañana jugando al Xenoblade. Pues eso. Vale, no me han visto por ahora. Corre.
¡Corre! No veo un carajo. ¡Es que no veo nada! Tío, literalmente, es que no se ve nada, compa, ¿eh? Es que no se ve dónde tengo que ir con la mierda esa visual. Estoy viendo otra vez. Vale. Guay. Vale, ya sé dónde me... Ya sé dónde he muerto, vale. Ya sé dónde tengo que ir. Joder. Hostia puta. Vale, lo que estoy haciendo es literalmente muy difícil. Como podéis comprobar. Y más si no sabes por dónde ir. Y más si encima visualmente te están jodiendo. Así que... Por efectos o por lo que sea que esté pasando ahí, ¿sabes? Entonces, madre mía. No tiene sentido. Vale. Oh, ya vamos. Como siempre, yo siendo un complicado de la vida. Podría hacer el juego lo más normal posible, pero no. Ya que me propongo algo, lo cumplo. Yo sí. Rompiendo los límites, bro. Vale, sé dónde tengo que ir. ¡Hostia puta! ¡Oh, está ahí! ¡Míralo! ¡Ahí está el cofre! ¡Ah! Ese cofre es. Ese cofre es. Ahí está. Ahí está el cofre. Bro, tío. Vale, el cofre estaba... Un segundo. Vale. El cofre estaba mirando hacia la derecha.
Pero ¿cómo narices esquivo todo eso? ¡Hostia puta! ¿Cómo narices esquivo todo eso? Kevin Shotgun Early. Vale, estoy mirándolo así directamente desde un vídeo. Porque, hostia, tío. Que no es fácil, ¿eh? Y encima el tío tiene un palo nada más, no la espada. Yo ya de por sí no lo hago yo, pero bueno. Vale. Si llega a ese punto, no sé. Sé lo que te voy a hacer. Ya está. De esa forma no muero. Oh, vale. Vale, ahora veréis. Vale, es una brutalidad. Vale, entiendo. Lo único que tenía que hacerme era equiparme el sello del fuego. Que parece que estás con poca vida. Oh. ¿Cómo? ¿Perdón? Entonces no entiendo nada. Nice. Vale. Vale. Vale, o sea que literalmente... A ver, esos enemigos que están atacándome con láseres, esos son el problema. El problema son literalmente ellos. Que no me deja pasar, su puta madre. Déjame pasar, coño. ¡Ah! ¡Qué cura, eh! Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Por otro lado, ¿sabes lo que pasa? Visualmente, el...
juego en Switch hace que, como está en menos frames que el juego normal en ordenador, coño, pues eso hace que se pierda los frames, ¿vale? Cuando están los enemigos haciéndote la aura negra y todo eso de que la vida se te disminuye, ese momento los frames se disminuyen y entonces el juego se pone como más borroso. Y en ese sentido, visualmente y también en cuanto a control, es un poco más difícil. Por esa razón es un poco confuso, ¿vale? Pero es una putada. Y es lo que tiene, pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Al fin y al cabo, le he preferido jugar más en Switch porque estaba más barato, ¿vale? Y no me disgusta jugarlo así, con estos frames, pero... si tuviera 60, quizá me hubiera ido mejor. Así que... ya está, es lo que hay. Pechuga. Es lo que hago, es lo que tengo que hacer. Así que nada, vamos a ello. Bueno, entiendo un poco el camino que hay que hacer. Ahora, a ver si funciona. La cosa es que yo esquive los láseres. Es lo difícil, así que vamos a intentarlo. No, ya están aquí, en serio. Es que no me dejan moverme, bro. ¿Qué mierda es esta? Lo juro, es que no me dejan moverme. Ocupan todo el puto camino. Copón. No es nada fácil, ¿eh? A ver, literalmente si lo consigo, va a merecer la pena. Pero, hostia. Es difícil, ¿eh? Sabiendo que yo soy un casual, yo soy bastante casual jugando. La verdad es que es cojonudo. Vamos a hacer una cosa. Dependerá un poco de los enemigos si van hacia ti o no, pero... puedo intentar algo. Tengo en mente algunas cosas. Tengo la varita esa que a lo mejor me puede ayudar un poco, pero no estoy seguro. No me han visto. O sea. No. Lo he conseguido. ¡No! ¡Lo estaba abriendo! ¡Oh! ¡Lo estaba abriendo, tío! ¿Me ha contado igualmente o no? No, no me ha contado. Vale. Vale. Ya lo tengo. Con esta ocasión debería conseguirlo a esta vez. Debería. Ya voy pillando el punto. Ahora sí, lo entiendo. Vale. La cosa es, cuando llego al parte final, antes de llegar de coger el cofre, hay unos enemigos que disparan láseres. Tengo que ponerme a la izquierda de esa parte, porque así me disparan, aprovechando ese momento para tener libre
e ir rápido como una flecha hacia el cofre y abrirlo. Esa es la cosa. Esa es la estrategia. O sea que técnicamente no hace falta que los golpee, no es necesario. Literalmente, aparte es que no puedes. Son muchos enemigos, así que... La cosa es posicionarse bien. Por otro lado, estoy que... Lo que más me preocupa son un poco las espadas, los que tienen espadas gigantes. Porque si te miran y te ven, tienes que posicionarte de tal forma que no te bloqueen el paso. Como te bloqueen, estás perdido y tienes que volver a empezar. Así que la cuestión ahora es... conseguirlo. Vale, la cosa es... ese es tal punto que no me vea así. Vale, y ahora a correr. Mierda, no es por aquí. Mierda, no es por aquí. Mierda, mierda, corre, 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 corre. Run, run, run. ¡No! No he podido verlo bien. No he podido hacerlo bien en la esquivación. ¡Fuck! Estaba muy cerca, estaba haciéndolo muy bien. Me puse nervioso cuando me equivoqué de camino. Vamos allá. ¡No! Fuck. Ah, tío, son los láseres de mierda. Son los láseres. Los láseres son los que me joden. Odio también un poco que estuviera ahí, bueno, los restos de cuando yo he muerto. Eso me ha hecho también que no pudiera esquivar, ¿sabes? Es un hitbox, es una especie de estatua. Entonces, si tú la golpeas, obviamente hacen ese retroceso a los enemigos, pero no le llega a ellos, sino que a los que están más cerca. Entonces... Tengo que esquivar encima. Tengo que esquivar tanto la estatua propiamente, he dicho, como la. Como a los láseres a la vez, ¿sabes?
Son esos cristales los que me hacen ese efecto. Creo que son los cristales, de hecho. Sí. Voy a ir ahora por aquí. No. No. No, porque... ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Porque igualmente esquivaba un láser y después me venía el otro, ¿sabes? Sí, señor, venga. Madre mía. Déjame que vea otra vez eso, de hecho. Quiero ver el momento ese culmen. ¿Qué? Recibe un golpe. Es muy difícil. Literalmente lo único que hace es... Recibe un segundo golpe, no sé por qué. Imagino que es por esto. No, esto. Y desde entonces... Revive, tío. No, no lo entiendo. No me llego a entender. Voy a intentarlo a ver si así funciona. Es que no sé qué pasa ahí. Al parecer, vamos, esto está así como estoy ahora mismo, en plan, con la el sello de la espada de fuego ese. Y al parecer, si tú recibes un golpe, ¿no mueres? No entiendo. Quiero ver eso. ¡Te enciendo! Vale. ¡Estaba abriendo! ¡Estaba abriendo! Literalmente he sido yo en mi posicionamiento. ¡Ah! ¡Fuck! Estaba ahí, tío. ¡Ah! Estaba ahí, tío. Estaba ahí. Estaba en un segundo. Estaba ahí en nada. En milésimas de segundo. No sé por los putos láseres. No entiendo por qué. ¿Cómo puedes recibir un golpe sin morirte? Espérate un segundo. Aquí no puedo. Aquí no debería hacer eso. Vale, espérate un segundo. Espérate un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver si es eso ahora. A ver si es solamente por el hecho de que tengo un palo. ¡Yas!
Vamos a ver si ahora. ¡No! ¡No, tío! Por el puto alma de justo encima delante del cofre, tío. No voy a hacer eso de esto de aquí. No merece la pena. No parece que haga nada. Vale, ya solamente con que consiga la escopeta, con eso ya sentiré realizado. ¿Cómo narices ha hecho para poder sobrevivir? Es que el vídeo salía que tú estabas recibiendo los golpes, pero no te morías. Y no entiendo por qué. ¿O cómo? Que claro, yo recibo golpe y muero. No entiendo nada. No sé si de esa forma, yendo despacio, intento que estos enemigos no me cojan inmediatamente. No, esto no es. Esto no es. Estoy haciendo. Vale, ahora. Vale. No. Oh. Por ahí. Me parece a mí que voy a hacer dos intentos más, creo, ya está, ¿eh? Muy difícil, tío. Es muy difícil. Y es un riesgo recompensa muy alto, la verdad. Riesgo recompensa muy muy alto. Así que supongo que merecerá la pena si lo consigo. También está la cosa de que en este juego, si tú quieres abrir algo o interactuar con algo, tienes que esperarte a que el mensaje del botón en concreto aparezca. En este caso es el botón A, ¿vale? El botón A hace que puedas interactuar con el entorno. Y ese botón de interactuar tarda una milésima de segundo en aparecer. Es un poco retraso que tiene ahí,
que impide poder abrirlo inmediatamente. Eso, por ejemplo, en Kingdom Hearts o en el 2, tú cogías, tenías delante un cofre y hacías la animación de abrirlo inmediatamente, solamente con darle al triángulo, en ese caso, ¿no? En la Play. En este caso no, es solamente con el A. Y entonces estás dependiendo de esa suerte para poder abrir el cofre inmediatamente bien. Así que es lo que hay. Esto es Tunic. Tunic funciona así. Oh, esto. Nada. Otra vez, por la estatua que tenía delante. Porque le estaba dando a la, le estaba machacando a la, porque tenía que ponerme delante del cofre. Pero claro. También me estoy un poco cabreado en el sentido de que la versión de Switch de este juego, como tiene menos frames que los de 60, tardas más en poder interactuar con el entorno. Tienes más delay. Entonces, te impide hacer todo eso. Te cuesta, tienes más complicaciones. Así que, no sé, tío. Lo malo de la varita que yo tengo es que solamente puedo atacar al enemigo que tengo delante. No puedo utilizarlo para darle a varios enemigos a la vez, y eso es un problema. Así que, el problema que hago también cuando esquivo el primer rayo que me echan, el primer láser que me echan, es que yo le doy a esquivar una vez y no lo mantengo pulsado. De esa forma no corro. Entonces, yo, por ejemplo, si yo hago así ahora, estoy andando. Pero si lo mantengo pulsado, corro. Entonces tengo que acordarme de correr cuando esquive el primer láser. Esa es la cosa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale. Ve ahí, por ejemplo, le he esquivado, pero me han atacado justo en el sitio donde ya no soy invulnerable, ¿sabes? Entonces ahí ya me estoy jodido. Vale, voy a hacerlo una última vez. Voy a intentarlo una última vez. Si no lo consigo, lo dejo así. Y otro día lo intentaré otra vez. O a lo mejor lo intento yo por mi cuenta, sin tener que hacerlo en directo, ¿vale? Así que esta será la última vez que hago, porque tengo que ir a comer. Los putos bichos me están molestando para llegar a donde quiero ir. Esto es cuando el juego me está picando, cuando ya me está cabreando. El simple hecho de que muchas cosas que te impiden conseguir lo que quieres. O ya el simplemente hecho de que hay cosas en esta versión que me impiden conseguir lo que quiero. Así que esa es la cosa. En fin. Una última vez, ¿vale?
Oh, vale, puedo hacer eso. Voy a intentar hacerlo a los láseres, entonces. No, no es tan fácil. Bueno, chicos, lo voy a dejar ya por aquí, ¿vale? Bueno, chicos, me voy, ¿vale? Lo dejaré para conseguirlo por mi cuenta. No, no puedo ya más. Estoy reventado, ¿vale? Bueno. Nos vemos la próxima, chicos. Tengáis una buena, feliz Navidad. Tengáis una feliz Navidad. Nos vemos, chicos. Adiós. Hasta luego.